Bueno, ¿cómo estamos? Lo que hace hoy vamos a tratar sobre intervalos de confianza y después vamos a hablar al final sobre intervalos de credibilidad bayesiana, así que sería la versión bayesiana de los intervalos de confianza. Pero bueno, vamos a empezar y dedicarle un buen rato a los intervalos clásicos. La idea de la estimación por intervalos, para la mayoría de ustedes, supongo que no es nueva, ya lo vieron, pero me gustaría resaltar algo de por qué es importante e interesante la estimación por intervalos. Normalmente, nos conocemos estimación puntual, que es todo lo que venimos hablando hasta ahora, es versión bayesiana, versión clásica aplicada al modelo lineal, lo que sea. Nosotros tenemos un parámetro y le estamos asignando un valor a ese parámetro desconocido, que es la estimación. Y nosotros, en la gran mayoría de los casos, vamos a tener la enorme certeza, la gran certeza, una certeza a un nivel a veces envidiable en estadística, de que nos vamos a estar equivocando. O sea, vamos a estar muy seguros, pero de que nos vamos a estar equivocando. Y eso es porque básicamente, visto previo a la toma de la muestra, que es cuando tiene sentido hablar de probabilidades, la probabilidad de que el estimador tome exactamente el valor del parámetro, sobre todo si estamos usando un parámetro continuo, es cero. Puede pasar. Probabilidad cero no significa imposible, significa tan poco posible como se puede, ¿sí? Pero en general, particularmente cuando hablamos de parámetros continuos, tenemos casi la certeza de que nos estamos equivocando. No sabemos por si por poco o por mucho, pero tenemos la certeza de equivocarnos. Entonces, la estimación por intervalo, por un lado, tiene la posibilidad de darme un método que me dé la certeza de estar acertando. No la certeza, perdón, me dé un alto grado de certeza de estar acertando, ¿sí? ¿Qué tan alto como yo quiera? Con sus consecuencias, porque obviamente eso va, ¿cuál va a ser, digamos, qué voy a perder? Y bueno, la precisión, ya no voy a poder decir como les gusta tanto decir a los gurúes de la economía, tipo, el dólar la semana que viene va a estar a 183,44 centavos, ¿sí? Que les gusta hasta no sé, las centésimas de centavos a veces. Pero me voy a permitir un intervalo, ¿sí? Que según el grado de confianza que yo le asigne y según las características de la variable que estoy midiendo, bueno, va a ser más preciso o menos preciso, va a ser algo con más sentido o con menos sentido. Pero además, ese grado de precisión, esa precisión, lo que sería la longitud del intervalo, que le vamos a llamar después, obviamente va a ser importante porque yo quiero un intervalo chiquito en lo posible, para tampoco que me diga algo que no informe nada. Esa precisión, a su vez, junto con el nivel de confianza, me va a dar también una noción de, bueno, qué tan razonable, qué tan posible es hacer una buena estimación del parámetro en cuestión, ¿sí? Porque si yo logro con un alto nivel de confianza un intervalo muy chiquito, muy corto, de muy poca longitud, o sea, muy preciso, quiere decir que esa estimación puntual que yo hice es una estimación muy buena, ¿sí? Y eso es básicamente lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces, para empezar, lo que vamos a ver es, antes de ver un ejemplo, es dar la definición de qué es un intervalo de confianza. Y un intervalo de confianza para un parámetro tita de nivel 1 menos alfa. En general le ponemos 1 menos alfa porque el alfa siempre lo vamos a pensar, sobre todo después en test de hipótesis, como un número chico, así como un 0,0 algo. Entonces, el 1 menos alfa sería la confianza del intervalo. Un intervalo de confianza para tita de nivel 1 menos alfa, este sería el nivel de confianza, es un par de estadísticos muestrales A y B. Estadísticos muestrales, recuerden, funciones de la muestra, ¿sí? Que no dependen de tita. Tales que la probabilidad de que tita caiga entre esos dos estadísticos es 1 menos alfa. ¿Sí? Quiero hacer varias, no sé si varias, pero por lo menos más de una seguro aclaraciones acá. Si son estadísticos muestrales que no dependen de tita, ¿por qué no les llamé estimadores? Les podría haber llamado estimadores, en el sentido de que cumple de estadístico muestral que no depende del parámetro estimar, cumple la definición de estimador de ese parámetro. Pero como mi objetivo acá ya no es que A y B se parezcan a ese parámetro, sí que lo contengan, pero no que tiendan a ser muy parecidos al valor del parámetro, ya medio que no tiene mucho sentido práctico llamarle estimadores, ¿sí? Me parece que confunde, ¿sí? Entonces tranquilamente les puedo llamar estadístico. ¿Cumplen la definición de estimador puntual de tita? Sí, porque son estadísticos de la muestra que no dependen de tita. Y cualquier pavada que yo escriba que no dependa de tita es un estimador de tita. Pero como la intención no es que ellos se parezcan a tita, sino que entre ellos esté tita, simplemente les llamo estadísticos, ¿sí? Pero
bueno, es un detalle así más, nada, más práctico que otra cosa. Después, tita, como en toda la estadística clásica, es un parámetro constante, no aleatorio, desconocido, pero ese desconocimiento no lo interpretamos en términos aleatorios, sino que lo interpretamos como una constante que yo no sé cuánto es, pero que está dada, que está fijo el valor. Con lo cual, piensen un segundo por qué esto es un... ¿Por qué esto que escribí acá, esto que está entre los paréntesis, es un suceso aleatorio y por lo tanto tiene sentido hablar de la probabilidad de ese suceso aleatorio? Porque si no fuera un suceso aleatorio no tendría sentido. Piensen que tita no es una variable aleatoria. ¿Por qué tiene sentido hablar de por qué esto es un suceso aleatorio? Paren un minuto, piénsenlo. Yo sigo, pero ustedes paren. Tita no es aleatorio, pero A de X, A de la muestra y B de la muestra sí son aleatorios. Según los valores que ocurren en la muestra, esto va a tomar cierto valor y esto va a tomar cierto valor, pero al azar, con una cierta distribución de probabilidad. Entonces, acá está, normalmente nosotros escribimos cosas como probabilidad de que Z sea mayor a 1 y menor a 2, ¿no? Como que está la variable aleatoria en el medio y acá números. Pero no tiene nada de malo, ¿sí? Escribir probabilidad de que 3 sea mayor a Z y menor a W, ¿sí? Z y W son variables aleatorias. Esto es aleatorio. Si Z me llega a dar más grande que 3, o si W me llega a dar más chico que 3, esto no se cumple. Si 3 es más grande que Z y más chico que W, eso se cumple. ¿Sí? O sea que es un suceso aleatorio, escrito medio raro, pero no deja de ser aleatorio. ¿Sí? Basado ahora, bueno, en estas dos variables que son lo que serían los límites del intervalo. Vamos a dar un ejemplo de cómo se puede obtener un intervalo de confianza para el caso más básico, más clásico, si se quiere. Y a partir de ahí vamos a tratar de sacar un método sistemático que en muchas situaciones me va a permitir generar intervalos para diferentes parámetros y para diferentes modelos. Así que es algo que después se va a repetir otra vez, que ahora después lo vamos a sistematizar. Pero lo que vamos a ver como ejemplo es el viejo y querido caso de la media de la normal con varianza conocida. Es decir, vamos a tener una muestra aleatoria de una normal mu sigma cuadrado. Muestra aleatoria, claro, es decir, variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, todo lo que ya sabemos de siempre. Donde sigma cuadrado lo conozco. Es decir, yo sé que es, no sé, 9. O sea que, en vez de sigma cuadrado, podría escribir 9 directamente. Mu no sé cuánto es, y justamente lo que quiero es un intervalo de confianza para mu. Recordemos que conocemos la distribución de X raya. Que X raya va a ser una normal también con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, y que por lo tanto, esta expresión, este estadístico, X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que es un estadístico porque es una función de la muestra. Esto es un número que no lo conozco, pero es una constante. Esto es un número conocido, esto obviamente es un número conocido, que es el tamaño de la muestra. Y acá esto es el promedio de las X. O sea que esto es un estadístico, es una función de la muestra. No es un estimador de mu, porque sí depende de mu. Acá está mu, básicamente. Pero es un estadístico. Llamémosle z, que es algo usual. Pero ese estadístico, sabemos que tiene que distribución. Pongan pausa y piénsenlo. ¿Volvieron? Bueno, supongo que se acuerdan a esta altura ya que esto tiene distribución normal estándar. ¿Ok? Porque justamente que ya tiene es normal con esta esperanza y con este desvío. Bien. Como es que raya es normal estándar, yo puedo decir, bueno, a ver. Supongamos que yo quiero un intervalo de nivel 0,95, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es buscar, bueno, el día que yo aprenda a dibujar una curva no normal, supongo que ya me voy a estar jubilando, pero bueno, supongo que pueden vivir con eso. Ahí está. Yo voy a buscar dos valores, los voy a llamar C y D, tales que la probabilidad de que una variable normal estándar, si esto es una normal estándar, tal es que la probabilidad de que una variable normal estándar caiga entre esos dos valores sea 0,95. ¿Sí? Supongamos que los elegí. Ahora después vemos cómo los elegimos y eso, pero supongamos que yo tengo C y D, tal es que esa probabilidad que hay de medio es 0,95. ¿Sí? Como X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n es una normal 0,1, yo sé que la probabilidad de que X raya menos mu
sobre sigma sobre raíz de n esté entre c y d, o sea que esta aleatoria que llame z esté entre c y d, es 0,95. Claramente, estoy elegí el c y d para que pase eso. ¿Ok? A partir de acá, si yo quiero integrarlo para mu, yo lo que necesito es una expresión donde acá me queden funciones de las x, acá también, que no dependan de mu, y acá en el medio que me quede mu. Y ese despeje no es complicado, ¿sí? Básicamente empieza, voy a ver si entra acá, bueno, si no borro, no importa. Básicamente empieza multiplicando todo por sigma sobre raíz de n, cosa que acá se cancela y acá aparece multiplicando y acá también. Acá me queda x raya menos mu. Y acá me queda d por sigma sobre raíz de n. Obviamente, como este evento es el mismo que tengo abajo escrito de otra manera, esa probabilidad sigue siendo 0,95. ¿Ok? En el siguiente paso lo que hago es... Bueno, voy a acomodar el pizarrón y sigo. ¿Sí? Bueno, estamos acá. Lo que yo quiero despejar, insisto, es mu. Acá dejé escrita la definición justamente para recordar esos detalles. Y lo que quiero despejar es precisamente el parámetro. Lo quiero dejar en el medio, digamos. Que en este caso sería mu. Así que cosas que puedo hacer es sacar la x raya. Me va a quedar ese menos que lo voy a tener que acomodar. Si quieren pueden multiplicar todo por menos 1 ahora o después. Pero tarde o temprano habrá que hacerlo para sacarme ese menos. Si luego ahora, ya que estamos, lo acomodo. Multiplico todo por menos 1, ¿qué me queda? La probabilidad de que menos c por sigma sobre raíz de n. Menor, sea mayor a, porque ahora si multiplico todo por menos 1, tengo que dar vuelta a las desigualdades, porque es un número negativo. Sea mayor a esto multiplicado por menos 1, que menos x raya, más mu, y que eso sea mayor a menos d por sigma sobre raíz de n. Eso, obviamente, como es el mismo suceso, escrito de una manera distinta, es 0,95. Pero en realidad 0,95. Esto lo puedo escribir exactamente de la misma manera. O sea, es lo mismo que decir que esto es menor a esto, que es menor a esto. Acá es como lo estoy escribiendo con los signos por otro lado. Pero si pongo este de este lado, y que doy vuelta a los signos, es lo mismo. Con lo cual voy a aprovechar el pizarrón y voy a hacer eso. Pongo D acá, pongo C acá, doy vuelta a los signos, y ya estoy. Y así nos queda... escrito en este orden como lo pusimos en la definición. Y básicamente me falta sumar x raya en todos lados. O sea que lo que me queda es que la probabilidad de x raya menos d por sigma sobre raíz de n es menor a mu menor a... Ay, acá esto era menos 0, faltó menos. Pero acá había un menos que no sé si lo borré o qué. A x raya menos e por sigma sobre raíz de n. Y eso tiene probabilidad 0,95. ¿Ok? Básicamente a qué llegué, todavía no sé quiénes serían C y D, ahora lo vemos, pero C y D los puedo encontrar, para ver que los puedo encontrar. Sigma lo tengo porque estoy suponiendo que la variable es conocida, N lo tengo porque está, lo único que no tengo es X raya, que obviamente va a salir de la muestra, me quedaron que acá un estadístico de acá un estadístico y acá otro estadístico, que serían el, este sería el A de X y este sería el B de X, que no dependen de mu, no dependen del parámetro para el cual estoy buscando el intervalo, y en el medio me quedó mu, que es el parámetro para el cual estoy buscando el intervalo. ¿Sí? Y como eso tiene probabilidad 0,95, estos son intervalos de probabilidad 0,95. ¿Estamos de acuerdo? Con los datos que, digamos, eso es un intervalo, que después, con los datos de la muestra, esto y esto se convierten en números. Ahora después lo charlamos un poco eso. Quiero hacer un comentario. Ese C y D cambian... Si yo en vez de 0,95 cambio, pongo una confianza distinta. Si yo pongo una confianza de 1 menos alfa, ese C y D van a ser distintos. Si es más grande, bueno, voy a tener que tener más probabilidad en el medio. Si es más chico, la confianza voy a tener que tener menos. Se van a juntar en algún sentido. Con lo cual, ese C y ese D dependen de alfa. ¿Sí? Así que, en general, uno podría poner C alfa y D alfa, o para un caso genérico, y para una confianza genérica de 1,95, de 1 menos alfa, digo. Cambio eso, pero esto se puede hacer para cada nivel de confianza. Y ya que estamos, elijamos quiénes podrían ser ese C y D. Bueno, si yo quiero 1 menos alfa de probabilidad acá, la verdad es que tengo muchas maneras de hacerlo. Y después vamos a charlar de esto porque tiene implicancias.
Pero tengo muchas maneras de hacerlo, voy a hacer más grande el dibujo para... ¿Les entiendo lo que estamos hablando? Aunque esto entiendo que más o menos ya lo saben. Si yo quiero tener rodeado uno menos alfa en el medio, yo necesito que afuera, entre estas dos colas que me sobran, esto es C y esto es D, ¿sí? Entre estas dos colas que sobran, tengo que sumar probabilidad de alfa. Bueno, eso ya lo charlamos incluso en su momento en la práctica 3. Eso lo puedo hacer de muchas maneras. Si yo quiero que sobre 0,1, puedo poner 0,9 acá, 0,09 acá y 0,01 acá, 0,08 y 0,02. Puedo también poner, obviamente, 0,05 acá y 0,05 acá, es decir, la misma probabilidad. Es decir, puedo poner en cada uno de estos alfa sobre 2. ¿Por qué lo haría así? Bueno, en principio porque es lo más simple para si vos haces una elección arbitraria, que no se note, ¿no? O sea, que es arbitrario, porque la verdad es que es arbitrario, pero bueno, si digo lo divido en dos partes iguales, suena esto muy de... Escuchemos las dos campanas, ¿no? Como esto de... Parece justo, suena justo. Después en realidad es arbitrario, ¿sí? Porque va a haber motivos para pensar si tiene sentido hacerlo así o es mejor hacerlo de otra manera, y ya lo vamos a charlar más adelante. Pero... En principio es como que me lavo las manos y digo, bueno, yo lo dividí por dos. Puse la mitad de un lado, la mitad del otro y ya está. En esos términos, ¿quiénes serían el C y el D? ¿Sí? Bueno, el C, el D, sería el valor de la distribución normal 0,1 que a su derecha, arriba, ¿sí?, acumula alfa sobre 2. Y eso le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Le vamos a llamar Z sub alfa sobre 2. Z hace referencia a la normal 0,1. Y el subíndice se referencia a cuánta probabilidad tiene acumulada a la derecha. Y ojo con esto, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la función de distribución que acumula izquierda, en la F grande. Y para esto yo voy a tomar esta definición, que en algunos libros usa esta y en algunos libros se acumula para la izquierda. Algunos le llaman Z alfa sobre 2 a este, el que acumula alfa sobre 2 a la izquierda. Por un tema de cierta practicidad, que después les comento que en realidad es una pavada, pero bueno, es también un poco de costumbre y de que muchas veces es así, yo le voy a llamar Z sub algo al que acumula algo a la derecha. Eso lo aclaro. En una normal estándar. Después también le voy a llamar TN sub algo a una T de student con N grados de libertad que acumula tanto a la derecha. Y siempre vamos a hacer el mismo criterio de que estos cuantiles que son en realidad los valores donde se acumula tanto a la derecha, el subíndice me indica eso. Cuánto acumulo a la derecha y no a la izquierda. Y en un libro puede significar eso y en otro libro puede significar otro. Me apunte, obviamente, este es el mismo criterio que sigo. ¿Sí? Comentario, ¿de dónde salen estos valores? Bueno, pues de la tabla, si tengo una tabla, de la aplicación, se lo pueden usar con R, ven la clase de distribuciones de R, básicamente acá habría que usar QNORM, que es el que me da los cuantiles de la distribución normal, si no le pongo parámetros de media y desvío, es 0,1 por defecto. Pero R en principio acumula a la izquierda en QNORM, o sea que si yo quiero el que acumula 0,05 a la derecha, necesito poner QNORM de 0,95. ¿Sí? O modificar el parámetro lower.tail, que por defecto es true, es decir, que toma la cola más baja, es decir, la cola a la izquierda. Si le pongo false, toma la cola superior y entonces ahí pondría 0,05. Pero lo más fácil es hacer uno menos y hacer, si yo quiero 0,05 acá, hacer QNORM de 0,95. Sí. Vean eso en la tabla, cómo lo manejan, en la aplicación, o en R, o en lo que estén usando, o en Excel, y estén seguros de que lo están usando bien. Lo que sabemos es que si alfa es un número chico, y alfa sobre 2 también, eso es un número positivo. ¿Ok? Y este valor de acá, que sería el menos Z alfa sobre 2, perdón, que sería, en principio, el que acumula a su izquierda alfa sobre 2, por lo tanto, a su derecha, 1 menos alfa sobre 2, por simetría en la distribución normal, estándar, que es simétrica respecto al 0, es simplemente este con el signo cambiado, o sea que es menos Z alfa sobre 2. Pero ojo que esto vale en la normal estándar, vale en la T de student, y paremos en la chi y en la F, que son todas distribuciones de valores positivos. Una cosa es el sub alfa sobre 2, que acumula alfa sobre 2 para la derecha, y el 1 menos alfa sobre 2, que acumula alfa sobre 2, pero para la izquierda. Y son dos números distintos, que... Okay. Los dos positivos, no hay mucha vuelta ahí, ¿sí? Entonces, en este caso yo podría elegir como C, el menos Z alfa sobre 2, este sería mi C, y este sería mi D, el Z alfa sobre 2. Si yo reemplazo acá y donde dice D pongo, o de alfa, pongo Z alfa sobre 2,
me queda este intervalo. Y si donde dice C pongo menos Z alfa sobre 2, este menos se me hace un más y me queda más Z alfa sobre 2. ¿Sí? O sea que estos dos estadísticos, que, insisto, Z es un número que sale de la tabla de la aplicación, pero es un número, sigma es un número conocido, eso estoy suponiendo, si no, no, si no, esto no es un intervalo, si sigma no lo conozco, ahí tendré que hacer otra cosa, después lo charlamos, pero se hace con la t-student, básicamente, y N es conocido, bueno, estos dos estadísticos me forman el intervalo de confianza. De hecho, muchas veces lo que se hace es escribir directamente esto, que el intervalo de confianza para mu con nivel 1 menos alfa es el límite inferior x raya menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n y el límite superior x raya más z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Y este es el resultado final. ¿Sí? Un par de comentarios. En este caso, como quedó x raya menos algo y x raya más lo mismo, que es como un valor central que es el estimador, y le resto y le sumo algo para obtener el límite superior y el inferior, estos se suelen llamar intervalos aditivos. Y obviamente una forma simple de abreviar la fórmula de intervalos es escribir que es x raya más y menos, o menos y más, como quieran ponerlo, z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Pero no siempre tienen esta forma los intervalos. A veces sí, a veces no. Y después vamos a ver, por ejemplo, el de la varianza, no tiene esa forma. Segunda cosa que quiero mencionar es que este es un posible intervalo en la confianza de nivel 1 menos alfa por muchos motivos. Primero, porque nadie me obliga a que empiece a partir de este resultado. ¿Sí? Ahora vamos a ver, porque esto es como un método medio general, pero que a lo mejor hay otra manera de armar un intervalo que no es con estas cuentas, digamos, para mu. ¿Ok? Puede haber otras cosas. Hay, de hecho, otras cosas. ¿Sí? Me puedo basar en la mediana, porque mu también es la mediana y a partir de ahí sacar algo de la galera. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo elegí partir de acá y darle para adelante y ver qué salía y llegué a esta fórmula. Pero incluso siguiendo este método, hay una arbitrariedad en la elección de C y D. Por esto de que yo elegí separar el alfa sobre 2 y el alfa sobre 2, pero lo podría haber hecho de otra manera. Y eso daría lugar a otros intervalos. Y va a estar bueno preguntarse qué propiedades tiene hacerlo de esta manera o si convendría hacerlo de otra y después vamos a discutir un poquito eso. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora vamos a generalizar un poco esta idea y ver por qué funcionó, por qué de acá pude sacar un intervalo. ¿Sí? Vamos a definir, vamos a ver que esto es algo que vamos a llamar pivot, que tiene ciertas propiedades y que por eso funciona. Pero la otra cosa que quiero decir es cuando uno tiene después números, esto sí lo quiero mencionar ahora antes de que me olvide, cuando uno tiene números, yo tengo, no sé, sigma igual a algo, ¿sí? Sigma igual a 2, n igual a 9, el alfa es igual a, si el alfa es igual, por ejemplo, a 0,05, el alfa sobre 2 es 0,025 y el z alfa sobre 2, eso lo, el z 0,025 lo sacan de la tabla, es 1,96 aproximadamente. ¿Sí? Mientras yo ponga números ahí, o acá, está todo bien, y que raya sigue siendo una variable aleatoria hasta que yo le meta números. ¿Sí? Ahora, si yo digo, se tomó una muestra y me dio que el promedio de esa muestra es 2,32, y yo hago la cuenta, hago 2,32 menos 1,96 por 2 sobre la raíz cuadrada de 3, y lo mismo acá sumando, y me da dos números, no voy a hacer la cuenta ahora para no perder tiempo, pero me da número, qué sé yo. No sé, hagan la cuenta ustedes. Numerito y otro numerito prima, digamos. Escribirlo así está perfecto y decir que es un intervalo está perfecto. Pero ponerlo acá, y poner acá un número, y poner acá el otro número, el numerito prima, esto está mal. Conceptualmente está mal. Se entiende lo que quiere decir, pero está mal. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que mu esté entre 1,2 y 3,5, por decir cualquier cosa, es tanto. Y decir que mu está entre tal número y tal número fijos, eso no es un suceso aleatorio. En la estadística clásica, mu es un valor desconocido, pero fijo, con lo cual, o está o no está. Yo no lo sé, pero eso no quiere decir que le pueda asignar una probabilidad. Yo sé que es algo conceptual, pero para hacer esas cosas, existe esas barbaridades, por decirlo entre comillas, para eso existe la estadística bayesiana, ¿sí? Que con todas sus ventajas, que
No, 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 no me parece ni que sea lo único ni, ni lo peor del mundo. Es útil en muchas cosas. Pero conceptualmente, acá, si mu es un valor dado fijo, que yo no lo conozco, esto es cierto o es falso, pero eso no le puedo asignar una probabilidad. Entonces no escriba nunca la probabilidad de que mu esté entre 1 y 5 es igual a 0.95 porque está mal escrito. ¿Sí? Sí pueden escribir, el intervalo es 1,5 o 3,5, ya está. ¿Se entiende? Esa sería la manera correcta de escribir el resultado una vez que uno hace la cuenta, no meterlo acá adentro. ¿Sí? Y ya que estamos, recordemos la interpretación de los intervalos. ¿Qué significa ese 0,95? Bueno, ese 0,95 no significa que la probabilidad, de vuelta, que la probabilidad de que mu esté entre este número es 0,95 cuando, es, cuando, cuando ya tengo un número. Lo que significa es que si yo tomo repetidamente muestras de del tamaño que sea y aplico esta fórmula, aproximadamente el 95% de las veces el intervalo que resulte va a contener el verdadero valor del parámetro y el otro 5% de las veces no, para una cantidad muy grande de muestras. No para muestras de tamaño grande, sino para muchísimas muestras del tamaño que sea. ¿Ok? Como que este método, esta técnica, el 95% de las veces va a funcionar y el 5% de las veces va a fallar en promedio, más, poquito más, poquito menos. ¿Ok? Obviamente el detalle es que yo no voy a saber cuáles veces falló y cuáles veces no falló. ¿Sí? Pero la confianza acá representa eso. Es la probabilidad de que antes de tomar la muestra el método me funcione. Que he visto a largo plazo la probabilidad de que, bueno, de que me falle. ¿Qué proporción de veces va a fallar y qué proporción de veces va a funcionar si hago los intervalos usando este método? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación usual desde el punto de vista clásico para los intervalos de confianza, porque insisto, a mu entre tal número no le asignamos probabilidad porque no lo vemos como sucio aleatorio. Diferente va a ser cuando leemos los intervalos creíbles. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es analizar un poquito por qué esto funcionó. ¿Y por qué puede obtener un intervalo? Voy a parar un segundo y ahora lo revisamos. Bueno, entonces, a ver, la idea es ver por qué funcionó esto, qué lección podemos tomar de acá. Yo partí de esto. ¿Sí? Esto fue mi... Esto fue el punto de partida. Yo dije, bueno, yo sé qué es esto. ¿De dónde salió? Bueno, de cosas que ya sabemos. ¿Sí? ¿Por qué se me ocurrió usar esto? Bueno, porque yo ya... Ya me contaron en el final del cuento, obviamente, pero vamos a tratar de entender cuál es la idea. Esto que es, no es ni más ni menos que un estadístico, si es un estadístico, digo, estos son constantes, y acá están las x, que son predecesores de 3, es un estadístico, es una función de la muestra. Ojo que, como dije antes, sí depende del parámetro del cual quiero hacer el intervalo, o sea que no es un estimador para mu en este caso. Y en este caso es particularmente importante que sea función del parámetro que dependa de mu. ¿Por qué? Porque yo me armé esto, que ahora charlamos un poco de por qué armé esto, y si acá no estuviera mu, iba a ser imposible llegar a un despeje donde dijera, yo lo borré el resultado final porque quiero definir otras cosas, pero recuerden que el resultado final era, después de despejar acá, probabilidad de tal cosa menor a mu, menor a tal cosa, igual 1 menos alfa. Si yo no hubiese tenido mu en algún lado, no había manera de que acá quedara mu. ¿Sí? O sea que era esencial que este estadístico dependiera de mu, a diferencia de lo que pasa con los estadísticos que yo uso para estimar, con los estimadores. ¿Sí? La otra cosa esencial, o sea que esta expresión de acá, una de las cosas esenciales es que depende del parámetro. Ahora después voy a aclarar qué es esto. ¿Sí? Pero una de las cosas esenciales es que esta expresión es estadístico dependida del parámetro. La otra cosa esencial, fíjense que de dónde partí yo de escribir una ecuación que básicamente indica una probabilidad. Y para escribir esa probabilidad yo tenía que poner acá dos valores, que obviamente cada ejemplo en particular, en este caso que es una normal estándar y con un alfa de 0,05, habrían podido ser, por ejemplo, entre otras opciones, que insisto que no son las únicas, poner acá un menos 1,96 y acá un 1,96. Pero para poder llegar a eso yo necesité conocer la distribución de probabilidad de esto. Y lo importante es que yo sabía la distribución de probabilidad de esto, que era una normal 0,1. Ahora, ¿qué pasaba si yo elegía otra expresión? ¿Qué pasa si yo en vez de tomar esto como estadístico tomaba directamente x raya? X raya también es un estadístico. O x raya más mu, si quieren. Porque tiene que depender de mu. ¿Sí? ¿Por qué no usé x raya más mu?
Bueno, ¿cuál es la distribución de quién raya más mu? Piénsenlo un poco, yo voy a escribir la respuesta, pero piénsenlo un poco, deberían poder contestar esto, con lo que sabemos. ¿Y quién raya más mu es una normal? Ponga pausa, yo lo escribo, es una normal. Con esperanza, 2 mu y varianza, sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Si yo conozco la varianza, acá estamos suponiendo la varianza conocida. Yo podría haber encontrado dos valores tales que la probabilidad de que esto esté entre algo y algo sea menor a, o sea, para poner acá y que la probabilidad entre esos dos valores sea 0,95. Yo conozco la distribución, podríamos decir. Pero, ¿qué tanto la conozco? ¿La conozco realmente? ¿O cuál es el problema acá? Piénsenlo un poco. ¿Por qué yo acá no podría haber encontrado estos dos valores? Pausa, piénsenlo. ¿La respuesta cuál es? Bueno, porque en realidad no conozco la distribución. Sé que tiene esta forma, pero ¿es una normal? ¿Con qué media? Bueno, con media 2 mu. Ok, ¿y cuánto es eso? ¿2 por cuánto? Y no sé. No sé, justamente estábamos acá tratando de armar un intervalo para mu. Justamente, como no conozco mu, como estoy tratando de armar un intervalo para mu, si la distribución de esta cosa que dependía de mu, yo ya no podía arrancar. No podía poner estos números. Con lo cual, la otra cosa importante sobre este estadístico es que su distribución no depende del parámetro. Suena contradictorio esto de que depende o no depende, pero digo, depende como función, depende como expresión, aparece el parámetro ahí adentro, entonces yo después puedo despejarlo. Pero para poder empezar, para poder hacer el planteo inicial de poner la probabilidad que esté entre ciertos números, que sea un número alfa, yo necesito que la distribución no dependa de mu, para poder saber cuál es la distribución e ir fijando. ¿Sí? Un estadístico que tiene esas propiedades para cierto parámetro, se dice que es un pivot para ese parámetro. ¿Sí? Entonces vamos a definir, ¿sí? Decimos que un estadístico muestral, ¿no? Un estadístico que depende del parámetro tita, pongámosle para definirlo en general. Y su distribución no, pero su distribución no depende del parámetro. Es decir, la distribución es independiente del parámetro. Son como cosas que parecen contradictorias, pero piénselas y son diferentes. Depende funcionalmente. Depende como es función del parámetro tita, pero su distribución no depende del parámetro tita. Es un pivot para tita. ¿Sí? Y ese pivot me permite armar intervalos de confianza. ¿Cómo? Bueno, agarro ese pivot y lo pongo entre dos valores. Valores que me garanticen que la probabilidad de que el pivot caiga entre esos dos números sea el nivel de confianza que yo quiero para mi intervalo. ¿Sí? Puedo hacerlo precisamente por la segunda condición, porque la distribución no depende de ese parámetro que no conozco y para el cual estoy tratando ese intervalo. Si lo conozco, no hacemos intervalo, esta clase no la grabo, no la mira, hacemos otra cosa. ¿Ok? Justamente no lo conozco. Ahora, como funcionalmente sí depende del parámetro, yo después, bueno, voy a tener ahí la misión de tratar de despejar el parámetro y puede ser más simple o más complicado. En este caso funcionó. La tercera condición, que no la voy a escribir, pero que es ya una cuestión un poco más de suerte que tiene que ver justamente con la forma funcional, es que yo sea capaz de despejar el parámetro, que sea posible en algún sentido, ya sea en el sentido explícito o implícito. ¿Sí? Tal vez se pueda hacer por forma numérica, no importa, pero que en teoría se pueda y que quede así, que quede un intervalo. O sea, que cuando yo despeje, me queden acá dos expresiones que no dependen del parámetro. Eso es como una tercera condición. O sea, la tercera condición es, y bueno, y que después las cuentas funcionen, sería. ¿Sí? Pero estas dos son esenciales, sin esto yo no puedo arrancar, y no tiene sentido arrancar. Después vamos a ver algún ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que salen fácil, vamos a ver uno más ahora, y después vamos a ver algún ejemplo que podría tener más vueltas, ¿sí? Pero al principio estas dos son esenciales, y es lo que define un pivot. Y después, bueno, lo que necesito es un buen pivot. Un pivot que me haga fácil la vida para poder hacer el despeje y llegar a encontrar los estadísticos A y B que me forman el intervalo. Sí, pero ese es el método. Una vez que yo identifico un pivot para el parámetro en cuestión, voy a plantear esto para ciertos valores, que en general van a tener un grado de arbitrariedad, pero ahora vemos cómo lo elegimos. Y después hago el despeje y llevo el intervalo. Este es el método del pivot. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un ejemplo, que es el intervalo de confianza para la varianza de la distribución normal. Si supongo que tengo una muestra aleatoria de una distribución normal, mu sigma cuadrado, y quiero un intervalo de confianza para sigma cuadrado, para la varianza.
O para Sigma, que es casi lo mismo. O sea, es un paso más si quiero para Sigma. ¿Podrías suponer muy conocido o desconocido? Después charlamos que cambia, si no. Pero yo voy a asumir que no lo conozco, porque lo más usual es que si no conozco la varianza, menos conozco la media. ¿Sí? Pero, de última, para algún caso que sea con muy conocido, después charlamos que cambiaría. Pero, pónganse a pensar, ¿quién podría ser un pivote acá? Les pido que pongan pausa y que lo piensen un poco, ¿sí? Busquen, agarren la lista de estadísticos con los que estuvimos hablando, viendo su distribución y analizando en la práctica 3, o vayan al capítulo del apunte sobre distribuciones muestrales, que hay un montón de distribuciones recuadradas específicamente, justamente porque la idea cuando hagan la guía es que vayan, esta guía y después las de test de hipótesis, es que vayan y vean esas expresiones que están recuadradas, son las que vamos a usar para construir los intervalos de confianza y los test. Entonces pongan pausa. Yo les voy a decir acá, les voy a plantear un pivote y vamos a charlar porque es un pivote. Pero me gustaría que lo piensen ustedes. Pensemos en n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Como es el s cuadrado, que es el que tiene x y menos x raya, no depende de mu. Así que si no conozco mu, no hay ningún problema. ¿Sí? Después, es un pivot. Yo digo que esto es un pivot para sigma cuadrado. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿depende funcionalmente del parámetro de sigma cuadrado? Sí, está acá. Tipo, no hay mucho que pensar. Está acá abajo. ¿Sí? Después veremos si me sirve que esté ahí, cómo lo despejo, pero está. ¿Su distribución depende del parámetro sigma cuadrado? Bueno, recordemos cuál es la distribución de esto, suponiendo que las x y son normales mu sigma cuadrado. Y la distribución de esto es una chi cuadrado con n menos un grado de libertad. ¿Depende de sigma cuadrado o no? Sí, a ver, si n, depende de n. Si n es 10, va a ser una chi cuadrado con 9 grados de libertad. Independientemente del valor de sigma cuadrado. Es como que el hecho de que sigma cuadrado esté ahí es lo que hace, obviamente, que no dependa. O sea, siempre va a depender funcionalmente del parámetro, pero va a depender de una manera donde el parámetro está ahí justamente haciendo, equilibrando las cosas para que la distribución no dependa. Si yo no lo pongo, esto sí, la distribución depende de sigma cuadrado. O si lo pongo en otro lado. Pero al ponerlo ahí es como que de alguna manera le quita esa dependencia, como que lo estandariza, por decirlo de alguna manera. Entonces, como es un pivot, se supone que puedo encontrar un intervalo. ¿Sí? Si es que logro despejar y si es que el despeje funciona bien, pero bueno, eso ya es más una cuestión de suerte, pero es un pivot. Entonces vamos a buscar un intervalo. Lo primero que vamos a hacer es buscar dos valores. ¿Sí? Vamos a ponerlos C sub alfa y D sub alfa. Tal es que la probabilidad, vamos a buscar un intervalo de nivel 1 menos alfa, así en general. ¿Sí? Tal es que la probabilidad de que ese pivot n por s cuadrado sobre sigma cuadrado esté entre esos dos valores, sea 1 menos alfa. Después lo charlamos quiénes son C y D. ¿Sí? Pero medio que es la misma historia, aunque acá es menos obvio todo. Y ahora lo que tengo que hacer es lograr despejar sigma cuadrado y dejarlo en el medio. Entonces mi primera decisión va a ser para que sigma cuadrado quede arriba, es decir, invertir todo. La inversión, como acá son todas cosas positivas, no mantiene el orden, lo cambia, lo invierte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente en los positivos la función 1 sobre x, que es invertir, es retomar la recíproca, es decreciente. Si fueran cosas positivas y negativas, ahí ya ni se puede saber y hay riesgo de hacer lío. Pero como son cosas positivas, porque vamos a ver que estos valores los vamos a elegir positivos, sí o sí, puedo invertir y el único efecto es que sí se me da vuelta todo. Se me dan vuelta también las desigualdades. O sea, acá me queda 1 sobre C sub alfa mayor a esto dado vuelta, sigma cuadrado sobre n por S cuadrado, mayor a 1 sobre D sub alfa. ¿Sí? Eso tiene probabilidad 1 menos alfa. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, voy a escribir esto al revés. Es decir, voy a poner este acá y dar vuelta a las desigualdades para que me quede más agradable nada más. O sea, que esto directamente voy a borrar. Voy a poner el D acá y el C acá. Y dar vuelta a esto. Y el último paso va a ser multiplicar toda la desigualdad por n por s cuadrado. Insisto, como estoy reescribiendo la misma expresión en formas equivalentes, sigue representando el mismo suceso aleatorio y sigue teniendo obviamente la misma probabilidad. Porque es, no solo porque tiene la misma probabilidad, porque estoy diciendo la probabilidad de la misma cosa escrita distinto. Si multiplico todo por n por s cuadrado, termino de despejar sigma cuadrado. Me queda así. Yo voy acá por allá del pizarrón. Ustedes escriban una cosa bajo la otra. Y ya está. Me quedó sigma cuadrado entre dos estadísticos que no dependen de sigma cuadrado.
¿Estamos de acuerdo? El intervalo va a ser esto y esto. Detalle, recordar, pensar quiénes pueden ser de alfa y C alfa. Bueno, yo acabo de tener una distribución chi cuadrado con n menos un grado de libertad. Según el n, la forma de esto va a ser distinta, pero hagamos una chi cuadrado medio genérica. Empieza en 0 y va así. Podría ser así, ya sabemos las diferentes formas. Y yo necesito tomar dos valores, C y D, tales que la probabilidad que quede en el medio sea 1 menos alfa y afuera quede entre los dos alfa. ¿Opciones de hacer eso? Bueno, de vuelta puedo hacer lo de alfa sobre 2 acá y alfa sobre 2 acá. Con la anotación esta de que los subíndices de los cuantiles indican cuánto acumula la derecha, este valor lo llamaríamos, y que acumula alfa sobre 2 a la derecha, lo llamaríamos chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que acumula alfa sobre 2. Y a este de acá lo llamaríamos chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que acumula, si acumula alfa sobre 2 a la izquierda, a la derecha acumula 1 menos alfa sobre 2, y eso es lo que le vamos a poner en el subíndice. ¿Y son dos números distintos? Los dos positivos, acá no hay un más menos ni nada por el estilo, esto a lo mejor es 5,8 y esto es 0,02. ¿Ok? Así que hay que ponerlos distintos. Fíjense que acá se me invierten, y tiene sentido, porque yo arriba tengo lo mismo, y está bien que el límite inferior me dé cuando divido por el número más grande, y el límite superior me dé cuando divido por el número más chico, por el 0,0 o algo. Este va a dar más grande, este va a dar más chico. Tiene todo sentido. Entonces, el que me queda acá es el más grande de los dos. Si se marean con esto, hagan la cuenta y después se fijan. Obviamente, lo que no les puede pasar es que les quede que sigma cuadrado está entre mayor a 5 y menor a 3. Eso quiere decir que en algún lado se les dio vuelta todo. ¿Ok? Entonces, acá va a ir este, el chi cuadrado n menos 1 alfa sobre 2. Y acá va a ir el chi cuadrado n menos 1, 1 menos alfa sobre 2. O sea que la fórmula de intervalo de confianza para la varianza de nivel 1 menos alfa es n por s cuadrado, por lo menos la que surge de este pivot, y surge, efectivamente llegué a lo que quería, es n por s cuadrado sobre el valor de tal a chi cuadrado n menos 1 que acumula a la derecha alfa sobre 2, y n por s cuadrado sobre el valor de esa misma tabla que acumula a la derecha 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? ¿De dónde salen esos valores? De una tabla, de una aplicación, del R, del Excel, de lo que sea. ¿Ok? Y ya está. Y funcionó. Ahora, hay algo que acá se siente más arbitrario que antes. Si antes había toda una simetría, como una armonía, y bueno, el más le tomo alfa sobre de un lado, alfa sobre del otro, acá ya, es que ahora van a ver que, por ejemplo, a lo mejor la densidad de acá es distinta a la densidad de acá. Hay como, ya no parece que funciona también la cosa. Y vamos a ver que, según qué criterio yo elija para decir cuál es la mejor elección de todas, porque insisto, yo podría haber puesto, si quiero un intervalo de 0,10, podría haber puesto 0,05 y 0,05 acá, o podría haber puesto acá 0,01 y 0,09. Tengo infinitas decisiones posibles. Y acá no es tan obvio que esto vaya a funcionar bien. Tampoco en los otros, porque todavía no charlamos ni pusimos un criterio, pero vamos a ver que para ciertos criterios no va a estar claro que esto sea lo mejor. ¿Sí? Sin embargo, es lo más fácil, digamos, porque para no pensar tanto lo divido por 2 y ya está. ¿Sí? Pero hay mejores maneras de hacer esto y ahora después vamos a charlar un poco. En la práctica no se usa mucho porque la complican bastante a nivel numérico, a nivel computacional, pero sepan que en todos estos, en todos en realidad, en los otros, después vamos a ver que tiene sentido hacerlo así, pero en todos estamos tomando una decisión arbitraria que es justamente de separar el alfa en alfa sobre 2 en una cola y alfa sobre 2 en la otra. ¿Sí? No tiene por qué ser así, en principio. Pero bueno, ahí llega un intervalo y funciona. Sí, sale. Y esta sería la fórmula que se puede usar. ¿Ok? Comentarios. ¿Qué pasaría si yo conozco mu? Bueno, si conozco mu, en principio no pasa nada. Si yo quiero usar esto, lo uso. Pasa que como que la regla general, intuitiva, en estadística, si tenés información, usala. Entonces, si yo sé que mu es 8, o 0, o lo que sea, y acá no lo estoy usando, es como que tal vez sería bueno buscar la manera de usarlo. ¿Cuál sería la manera de usarlo? Bueno, usar un estadístico que sí use mu. Este no lo usa, por eso en general es útil, porque normalmente no conozco mu, pero si hago esto estaría bien, pero si quisiera algo que use mu, lo que podrías, les recuerdo, es usar este otro estadístico. Donde el sigma cuadrado sombrero era
la varianza muestral, pero que usaba el valor de mu. Es decir, en vez de la que hacía xi menos x raya, la que hacía xi menos mu. En este caso sería xi menos 8. Sí, ya sé. Estoy usando otra vez el 8 de ejemplo, pero a esta altura, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Entonces, si yo ahí uso esa varianza muestral calculada con el verdadero valor de mu, bueno, voy a estar usándolo. La cuenta nueva que va a cambiar es que acá en vez de s cuadrado va a quedar sigma cuadrado, sombrero, ese otro estimador, y obviamente lo que cambia es la distribución, porque recuerden que esto es una pausa, chi cuadrado con n grados de libertad. ¿Sí? O sea que los valores de tabla van a ser lo mismo, la misma idea de siempre, pero en vez de salir con n menos 1 van a salir con n. ¿Sí? Esa sería la manera de incorporar mu. Ahora, ¿el otro lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo que no puedo es usar este cuando no conozco mu, obviamente. ¿Sí? Pero este lo puedo usar siempre. Por eso es como la fórmula que van a encontrar en cualquier libro introductorio. Así que no le dé muchas vueltas. Pero si en alguna situación extraña conocieran mu y quieren usar esa información, que siempre es buena práctica, digamos, en estadística, cuando tengan una información certera, usarla, incorporarla para mejorar la estimación, y usen esto. ¿Sí? Y cambia un poquito la fórmula, cambia los grados de libertad, y ahí cambia el estimador, pero nada más. Es muy similar. ¿Ok? En los dos ejemplos que vimos hasta ahora, yo conocía exactamente la distribución del pivot. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tengo algún resultado donde yo tengo una distribución asintótica. ¿Sí? Que puedo hacer un intervalo de nivel asintótico, se llama. Es decir, un intervalo que si n es grande va a funcionar con el nivel que yo quiero. ¿Sí? Y vamos a ver eso entonces para el caso de la proporción muestral, es decir, el P de la Bernoulli. ¿Sí? Cuando tengo una proporción, a mucha gente le pregunté si sí o si no tal cosa. Y bueno, entonces en función de eso, si en vez de tomar una proporción estimada quiero hacer un intervalo para la proporción, ¿qué alternativas tengo? Ok, entonces lo que vamos a decir es que si tengo un estadístico muestral que depende del parámetro tita, depende como función, no depende funcionalmente, pero su distribución asintótica no depende de tita. Esto puedo aplicarlo tanto cuando no conozco la distribución exacta y sí la asintótica, que no depende de tita, o cuando la exacta sí depende de tita, pero la asintótica no. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en cualquiera de los dos casos puedo usar esta idea y decir que el intervalo que surge al usar esa distribución asintótica y ese estadístico muestral, ese pivot, se dice que tiene nivel asintótico 1 de los arcos. Eso sería como un pivot asintótico. Y si lo uso para armar el intervalo que obtengo se llama un intervalo de nivel asintótico 1 menos alfa. La idea muy formal es como que en realidad no tiene para cada n un intervalo diferente. La confianza de cada intervalo es diferente. La confianza de ese intervalo para cada n es diferente. No es necesariamente 1 menos alfa, pero que cuando n tiende a infinito, la confianza sí tiende a 1 menos alfa. Es como la idea formal. Cualquier cosa, miren en el apunte, creo que está explicado un poco más, pero no me molesta mucho. La diferencia es si estoy usando una distribución asintótica, es un intervalo de nivel asintótico. Si me estoy basando en la distribución asintótica, es eso. Como ejemplo, quería comentar, porque es interesante, y lo vamos a ver dos veces, de hecho, de lo interesante que es. No solo es interesante, es útil. El de P de la Bernoulli. ¿Sí? Si yo tengo una muestra aleatoria de una distribución de Bernoulli, x1, xn, muestra aleatoria, de una distribución de Bernoulli de parámetro P. Estimar ese P es, por ejemplo, ya saben, esta muestra es de unos y ceros, es de cis y no, de tal cosa o no, o lo contrario. Con lo cual, esa cosa básicamente es, por ejemplo, la que me sirve para estimar la probabilidad de que alguien, qué proporción de gente va a votar un candidato. Digo, son cosas como que son relevantes y son estudiadas. ¿Sí? Obviamente esta es una idea bastante básica, pero y tiene más, se puede sofisticar bastante más esto, pero en realidad la base está acá. Entonces este parámetro P es precisamente esa proporción de la población que tiene determinada característica, que va a votar a determinado candidato o candidata, que está de acuerdo o no con determinada cuestión. Nosotros habíamos usado, visto que un estimador posible de P es per raya, que es lo mismo que x raya, nada más que acá x raya es una suma de unos y ceros, o sea que es básicamente la cantidad de éxitos sobre n, como la frecuencia relativa de la muestra, la frecuencia relativa de éxitos. Y habíamos visto que asintóticamente per raya tiene una distribución normal, básicamente se estandarizó, con su esperanza, que es P, y su desvío, que es la raíz cuadrada de la varianza, P por 1 menos P sobre N. Esto creo que lo vimos, si no, véanlo en la práctica 3 y en el apunte. ¿Sí? La distribución de esto no sé cuál es, pero por el teorema central del límite, como P raya es lo mismo que X raya, ¿sí? Solo que en este contexto se le suele llamar P raya, ¿sí? Es sumar todos esos unos y ceros
y dividir por el total, o sea que es la frecuencia, la cantidad de éxitos total dividido n, por el teorema central del límite, si esta es la esperanza y este es el desvío, esto converge, porque acá se cumplen las hipótesis y porque esto tiene momentos finitos de cualquier orden, cuando n tiende a infinito, converge en distribución a una normal estándar. Conclusión, ¿depende del parámetro p desconocido? Sí, acá está. Como es con la distribución exacta, no, pero la asintótica sí, y no depende de p. Esto no depende de p. No depende de p. Así que esto es un pivot asintótico para p. Ahora, ojo, yo dije depende de p. Sí, recontra depende de p. Depende de p, depende de p, depende de p. Depende un montón de p. Sí, depende tres veces. Lo cual lo hace bastante molesto para buscar intervalos. ¿Sí? Les voy a mostrar el planteo. La idea es que de vuelta voy a usar la distribución asintótica, que es la normal 0,1. Voy a tener que elegir un C y un D, que en el medio, entre esos dos se acumule 1 menos alfa de probabilidad. Lo voy a hacer de la manera, ya a esta altura, podríamos hacer tradicional, dividir el alfa en 2. Entonces podemos afirmar que la probabilidad de que P raya menos P sobre P por 1 menos P esté entre menos Z alfa sobre 2, que es el que acumula alfa sobre 2 a la izquierda, y Z alfa sobre 2, que es el que acumula alfa sobre 2 a la derecha, es 1 menos alfa. Porque entre las dos colas hay alfa, en el medio hay 1 menos alfa. Y ahora tengo que despejar P, pero lo tengo tres veces. ¿Sí? Bueno, esto no es tan fácil. Se puede manipular, yo no voy a hacer toda la cuenta acá, la tienen en el apunte si lo quieren ver. Pero obviamente puedo empezar, bueno, pasar multiplicando todo por P por 1 menos P, desarrollando esto que es P menos P cuadrado, pasar todo lo que tiene P, o básicamente para acá, ¿sí? Por ejemplo, yo podría poner esto como menos Z alfa sobre 2, y escribo las probabilidades ya por P, o sea, si multiplico todo por P por 1 menos P, me queda acá P raya menos P, acá Z alfa sobre 2 por P por 1 menos P. Si hago la distributiva, esto va a ser Z alfa sobre 2 por P, menos Z alfa, más Z alfa sobre 2 por P cuadrado. Acá voy a tener Z alfa sobre 2 por P, menos Z alfa sobre 2 por P cuadrado. Podría pasar todo lo que tiene P, P cuadrado para acá. Y así seguir. Y básicamente yo tengo que usar alguna cuadrática acá en algún momento. ¿Sí? La cuenta sale, es pesada, pero sale, véanla en el apunte, y se puede demostrar que no solo sale, sino que se logra un intervalo. O sea, logro meter un P acá y decir la probabilidad, o sea, esto es equivalente a que P esté entre dos valores. ¿Sí? Acá van a usar ideas sobre la cuadrática, que si esto es una cuadrática para arriba, bueno, fíjense en el apunte. ¿Sí? No quiero complicarla demasiado porque tampoco me interesa ahora volvernos locos con una cuenta cuando todavía queda un rato largo de clase y otras cosas para ver. Más tarde, después vean el apunte, se puede llegar acá a probar que todo esto es equivalente a decir que P está entre dos valores que no dependen de P. Esos valores los tengo que anotar porque si no, no me acuerdo ni por casualidad. Son P raya menos Z alfa sobre 2, el que está ahí, al cuadrado, sobre N más Z alfa sobre 2. Ese número multiplicado por P raya. Y fíjense que esto no depende de P, o sea que el despeje funcionó, si se supone que lo hice, no lo voy a hacer ahora. Y P raya más Z alfa sobre 2 sobre N más Z alfa sobre 2, pero no me queda aditivo porque acá no me queda P raya, me queda 1 menos P raya. ¿Sí? Si uno hace ese despeje, bueno, esto es equivalente a esto, no es nada obvio, no es para nada obvio que hacer la cuenta, que usar la fórmula de resolvente de la cuadrática, etc. La probabilidad de que pase esto es 1 menos alfa, así que este estadístico y este estadístico me forman un intervalo de nivel asintótico 1 menos alfa para estimar el parámetro P. ¿Sí? No es la fórmula más usada, hay algo mucho más simple que se puede hacer con alguna mínima desventaja, pero que en la mayoría de los casos no importa, que lo vamos a charlar a continuación. ¿Sí? Pero en principio lo que les quiero mostrar con esto, aunque no hago la cuenta, la pueden ver en el apunte y si tienen dudas después me consultan, es que incluso fórmulas feas, ¿sí? Uno puede, o sea, donde P aparece varias veces, a lo mejor el despeje se puede hacer y se llega a un intervalo. No es que siempre se va a hacer un intervalo, no es que cualquier pivot va a ser útil. Porque a lo mejor esto, no, el conjunto de valores de P que verifican esto, no representa realmente un intervalo.
a lo mejor representa un conjunto de esta forma. Y bueno, eso no es un intervalo de confianza. ¿Sí? O sea, cuando haga, piensa que acá todo lo que no es P son números. Cuando yo escribo una expresión con una X y números, y menores y mayores, no siempre la respuesta, el resultado de esa inecuación, de eso que es como un ejercicio de análisis 1, digamos, va a ser un intervalo. Puede ser una región más rara. En esos casos, a lo sumo, se habla de regiones de confianza. Lo que pasa es que no siempre son útiles. Saber que está acá o de acá menos infinito, la verdad que si llego algo así, como que, bueno, gracias. Gracias por la información. Pero bueno, muchas veces sí tenemos la suerte de que los pivots con los que trabajamos me llevan intervalos. En general, los pivots clásicos, todos los que están remarcados en el apunte, llevan intervalos como respuesta. Pero ojo que no siempre tendría por qué ser la respuesta. Con lo cual, pivot es cualquier cosa que cumple con ciertas propiedades, pero además, después hay pivots que sirven y pivots que no. ¿Okay? Este, contra todo pronóstico, diría yo, funciona. ¿Sí? Pero no era nada obvio que iba a funcionar. Y si lo piensan un poco, habrá que hacer alguna cuenta, pero si lo piensan un poco, fíjense que si yo hago esta distributiva de esto por 1 menos P raya, me queda P raya más esto menos esto por P raya. P raya menos esto por P raya es esto mismo que tenía acá. O sea que en realidad otra manera de escribir esto mismo, y lo menciono para que quede claro, es que en realidad el de este lado es este límite, y del otro lado tengo ese límite, es lo mismo, más z alfa sobre 2 al cuadrado. Ah, acá nos faltaron los cuadrados. Sobre n más z alfa sobre 2 al cuadrado. Son importantes. Porque ¿qué quiere decir? Que este es el límite inferior y que el límite superior es esto mismo más este número, que es positivo. O sea que claramente esto es un intervalo. No es algo vacío ni nada por el estilo. ¿Ok? De todas maneras, obviamente hay un montón de cuentas que no les hice, pero están en el apunte. En lo que sigue vamos a ver cómo retocar un poco este estadístico, este pivot, para obtener otro pivot con distribución asintótica, también con distribución normal 0,1, pero mucho más fácil porque depende de P en un solo lugar y el despeje se hace mucho más simple y todo mucho más inmediato. ¿Qué es lo que se suele usar? ¿Ok? Así que vamos a ver eso.